Si entraste a este video, felicitaciones. Tienes unos gustos muy refinados. Lo que estamos a punto de hacer es imitar los TikToks más épicos, virales y peligrosos. Yo sé que suelo ser un poco exagerado, pero en este video podríamos morir. Muy bien, ya estás advertido, comencemos. Para el siguiente TikTok vamos a utilizar palitos luminosos, como este. ¡Oh! Es místico, bro. ¡Damn! No voy a poner eso en el video. Esto es ASMR. Es más 18. ¡Uno, cálmate! ¡Ay! ¡Estás muy cochino! Lo que estamos a punto de hacer es bastante épico. Tú no preguntes, simplemente gózalo. Muy bien, fuera luces. Si se preguntan por qué estoy así, más adelante en este video lo verán. Por alguna razón a la gente en TikTok le encanta ver cómo juntas Coca-Cola con Mentos. Así que hagámoslo. Quiero tomar Coca-Cola. Yo también tengo un Mentos. Yo también. ¡Qué deliciosa Coca-Cola! La cámara recibió salpicaduras. O sea, yo perfecto, yo creo que esto va a ser un TikTok viral. Reto, tienes 5 segundos para darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. ¿Crees que puedas lograrlo? 5, 4, 3, 2, 1. ¡No! En TikTok vimos un reto con un globo, un cuchillo y nuestra cara. Esto es una ruleta rusa, el que pierda se moja. Voy yo de primero, aquí voy. ¡Ah! Sí, un poquito más. Mani, mani, te tienes que ir de aquí. No creo. Caballero, espérate. Mira lo que acaba de pasar. Explotó encima. Me voy a explotar el globo en la cara. Todo sea por grabar el TikTok. ¡Ah, no, güey! En TikTok son virales los globos, pero algo que es más viral que un globo son los globos gigantes. No me pregunten por qué, no tengo idea por qué a la gente le encantan tanto los globos. Ahora lo que vamos a hacer es llenarlo de agua. Vino roto, maldita sea. Vendieron un globo roto. Menos mal que somos millonarios y compramos muchísimo. Nosotros tenemos mucho dinero y nos podemos comprar globitos de agua cuando nos da la gana. Esto fácilmente podría ser una prótesis mamaria del máximo tamaño. Sirve incluso de prótesis nalgaria. ¡Miren esta cosa! Lo cool de esto es que lo vamos a grabar en cámara lenta. Para sacar esto de aquí necesitamos una toalla. Vi un TikTok donde lanzaban un globo gigante y lo explotaban en el suelo. Está cool, pero estaría mucho más cool si este globo le explota encima a alguien. Detente, malhechor. Te podrían arrestar. Por locura. Son las cosas que tiene ser un niño malo. Wow. Estoy listo para mi sentencia de muerte. Me sacó el aire. Fue como que si un oso me hubiese dado un golpe en el estómago. Estoy a punto de hacer un TikTok muy doloroso. Para ustedes va a ser muy chistoso, pero a mí me va a doler. ¿Te dolió? Me di en la cara, bro. Me llené todo de tierra. Oh. Oh, alguien se hizo caca. Vamos con la segunda escena. ¿Te dolió? Sí. Se tiró sobre una colchoneta, pero de todas formas duele. Estamos en la siguiente toma. ¿Estás listo? Sí. ¿Te dolió? No. Ahí sí, cara dura. No, no, salió mal la escena del cereal. No. Échate lo otra vez en la cara. Bruno.
Ok, como pueden ver, estamos preparando todo porque Joel se va a poner aquí debajo de esto. Tengo mucho miedo porque el TikTok que estamos a punto de hacer es un poco arriesgado. Está este plástico transparente que supuestamente va a proteger a Joel. Yo le voy a lanzar cosas y él no se puede cubrir. Espero que este plástico aguante todo. Tú simplemente trata de suprimir tu instinto más básico de protegerte. Primero vamos con brócolis. 1, 2, 3. Ahora vamos con limones. Son más pesados y pegan duro. 3, 2, 1. Vamos con la última, una botella de Coca-Cola. Pero yo no sé si esto va a traspasar el plástico, la verdad. Botella de Coca-Cola en 3, 2, 1. ¡Te golpeó! Eso le hubiese dado un golpe en la cara. Menos mal que se cubrió. Para el siguiente TikTok, Bruno me va a hacer una broma nada preparada, 100% real, no fake. Bro, el idiota de Bruno no puso la cámara a grabar. Y miren, sucedió toda la acción y no quedó grabado. Qué suerte que sí se grabó el TikTok, así que ahí les va. Aquí tenemos estos aviones y ahora mismo estamos a punto de enfrentarnos en una competencia de aviones. El que haga volar su avión más lejos, gana. Aquí es muy importante el ángulo en el que se apunta el avión. Van a ver cómo voy a hacer volar este avión muchísimo. ¡Ahí va! ¿Tú sabes mucho de aviones, dices? No voy a saber yo de aviones. Vale, vamos a ver qué se trae Javier, está muy bocón. Okay. 1, 2, 3. ¡Wow! ¡No! ¡Javier, eso se fue en picada! Dios. ¡No! ¡Qué mal! Bro, ¡qué malo! ¡Qué vergonzoso! Les voy a enseñar cómo se lanza el avión. Javier y Joel no supieron calcular cómo hacer esto, pero ahora les voy a mostrar cómo se hace de verdad. Cuando estaba pequeño siempre ganaba las competencias de aviones y esta no va a ser la excepción. 3, 2, 1... Bro, se fue en picada, gané yo. Tenemos esta copa de juguito de limón y ahora mismo vamos a hacer un TikTok. Espero que salga bien esto. Ahí va, ahí va. En este preciso momento estoy a punto de enseñarte cómo puedes correr en tu casa sin necesidad de salir a la calle. Agua, jabón. Comencemos. Ahí está, estoy en la primera velocidad, ¿ok? ¿Qué les pareció eso? Usain Bolt. Bueno, ya saben, cuando quieran hacer ejercicio en su casa, hagan esto. Además, van a dejar el piso muy limpio. Ahí está mi hermano. Le voy a hacer una broma y no se va a dar cuenta. ¡Bú! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Salió perfecta! ¡Se molestó! ¡Ah! Según dicen por ahí, es imposible reventar un huevo apretándolo entre tu antebrazo y tu bíceps. Yo no soy un hombre muy musculoso, pero tampoco soy un debilucho. Así que vamos a ver qué ocurre. Y ahora, a apretar. No puedo creer que no pueda romper un huevo con mi brazo. Y si ustedes creen que estoy mintiendo, adelante, inténtenlo. No es posible romperlo. Si lo intentan, mándenme un video de ustedes intentándolo a mi Instagram. Quiero verlos a ustedes también hacer el ridículo. Golpear a alguien con cosas en cámara lenta siempre es divertido. Y no solo eso, sino que en TikTok es súper viral. De hecho, miren esto. Eso hubiese sido viral en TikTok. Compramos estos tobitos que traen polvos de colores. Incluso traen esta brochita, pero esto no lo vamos a utilizar. La seguridad ante todo. Con estos lentes puedo parecer un idiota, pero la verdad es que soy una persona muy segura. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Bruno, ponte aquí un segundo. Mira el techo. Arco iris. Vean cómo quedó el techo. ¿Qué opinan de esto? Me pinté el pelo de negro. Me cansé de tener el pelo de dos colores y dije, ahora voy a ser emo. Ahora somos como el ángel y el demonio. Tú eres el gemelo bueno y yo el gemelo malvado. Bueno, yo creo que en lo que terminemos de grabar, vamos a pedir unas pizzas y nos las vamos a comer con todo gusto porque esto lo hicimos bien. Y eso que teníamos miedo de que este video no saliera porque dijimos, ¿y si queda aburrido?
Pero fíjate, quedó bien, quedó bueno. Otro que estaba viendo es que si a Hunter y a Manny no los bajamos ahorita mismo, se van a hacer pipí en la casa. Literal, hay que terminar de grabar esto rápido porque si no se nos van a orinar los perros en la casa. Espero que hayas disfrutado este video, que la hayas pasado aquí bien con nosotros en nuestra compañía. Suscríbete en esta volada aquí arriba. También puedes ver este video y este video. Eso ha sido todo por hoy. Adiós. Suscríbete.